Els noms de la felicitat és el nom del cicle de CaixaForum que se celebrarà durant aquests dies fins al dia 25 de novembre. Avui tenim amb un dels ponents amb nosaltres, en Carmelo Vázquez, que és catedràtic de psicologia per la Universitat Complutense de Madrid. Carmelo, hola, què tal? Hola, buenas tardes. Jo no sé si la felicitat és una utopia o realment podem llegar a aconseguir-la. Bueno, probablement ambas coses, no és un camí fundamentalment. Quizá lo más terco que puede existir es intentar conseguirla a toda costa, ¿no? Pero probablemente también ese es el camino peor para conseguirla, ¿no? Digamos que hay que intentar ser felices, pero sin proponérselo, sin intentarlo mucho. Porque podemos fracasar en el intento. Bueno, naturalmente, ¿no? Yo creo que pocas personas fracasan de todos modos, ¿no? Lo que sabemos es que la mayor parte de la gente es feliz la mayor parte del tiempo, de modo que ese es el panorama frente a los exégetas del dolor o frente a aquellos que proclaman que este es un mundo un valle de lágrimas. La verdad es que más bien lo contrario, ¿no? La gente en general tiene vidas razonablemente buenas, razonablemente apacibles en general, excepto dificultades transitorias o episódicas, o gente que puede tener una vida más complicada. Pero digamos que el panorama general es un panorama más bien de bienestar generalizado. ¿Somos conscientes cuando somos felices o solamente cuando hemos perdido ese estatus? Pues es una estupenda pregunta. Yo creo que el gran problema que tenemos es que muchas veces nos damos cuenta de lo bien que estamos, ¿no? Y parte del aprendizaje que deberíamos hacer como ciudadanos, incluso escolar, sería intentar darnos cuenta de los estados, a veces transitorios, pero también, no por ello menos agradables, ¿no? De placer y de felicidad. De modo que esta es una de las grandes cosas que deberíamos darnos cuenta, que muchas veces estamos tenemos razones suficientes para bendecir las situaciones en las cuales estamos, ¿no? En épocas de crisis, ¿somos más conscientes de que lo material no es tan importante? Bueno, quizás esta es una de las pequeñas ventajas que una crisis como la actual puede tener. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Una de las cosas que repetimos casi como, en fin, como profetas un poco cansinos, ¿no? Es que el dinero no da la felicidad, pero yo creo que en estos momentos habría que realmente estar muy conscientes de eso, buscar elementos alternativos, elementos, ¿no? Que nos puedan ayudar a compensar, en cierto modo, ese otro factor que a la larga no nos da la felicidad que todos anhelamos o esperamos, pero que sin embargo a veces, ¿no?, es una obcecación un tanto irracional, ¿no? En la ponencia que vamos a escuchar en CaixaForum, ¿qué es lo que planteas? ¿El positivismo, el negativismo o una balanza entre los dos? Bueno, hace años escribimos un libro, cuando estas cosas no estaban tan de moda, ¿no? Hace ya 10 o 15 años, un libro que se llamaba Optimismo Inteligente, ¿no? Yo creo que ese sería un buen marco, ¿no?, para entender esto. Digamos que ser razonablemente optimistas, pero siempre con un elemento de inteligencia que nos permita no tener un optimismo ciego, irracional, absurdo, un tanto rosáceo, ¿no?, sobre la realidad. Desde luego, una visión positiva. Lo que esta tarde voy a plantear, lo que en este ciclo de conferencias se va a plantear, y yo inicio la tanda de charlas, es plantear algo muy sencillo. Es que nuestro sistema está preparado y ha evolucionado durante cientos de miles de años para prepararnos para ser felices, ¿no? Yo creo que, digamos que el punto de partida es que no somos seres constitucionalmente infelices, sino más bien lo contrario, ¿no? La infelicidad es casi como una anécdota, ¿no?, dentro de las, a veces muy dolorosa y muy trágica, pero anécdotas dentro del sistema humano, ¿no?, de supervivencia. De modo que esto es un poco la idea, ¿no? La felicidad es un elemento necesario, pero no porque sea necesario moralmente, que quizá también, sino porque es biológicamente o evolutivamente necesario también. ¿El reírse es importante o no tiene nada que ver con la felicidad? Bueno, tiene que ver, ¿no? Yo creo que el reírse tiene que ver, quizá es una de las cosas que a veces, digamos que hay demasiado, probablemente también demasiado entusiasta de la risa, ¿no?, como elemento terapéutico o como elemento, digamos que esencial de la felicidad. La risa, como cualquier otro elemento, puede tener un papel importante en la medida en que está vinculado a placeres inmediatos, que está sobre todo implicado en elementos de interacción, en elementos de comprensión, de empatía, y esos elementos sí que son realmente cruciales dentro de la felicidad. Pero ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos risa, ¿no? Ya Humberto Eco, ¿no?, nos avisaba en El Nombre de la Rosa que era quizá, ¿no?, lo peor que podía ocurrir a la humanidad, ¿no?, que secuestraran la risa, ¿no? Hablando de secuestros, ¿qué cosas son necesarias y que sean ineludibles para tener una vida sana, que sería igual a tener una vida feliz? Las cosas necesarias.
Bueno, yo creo que lo más necesario sería, en primer lugar, elegir bien a los padres, ¿no? Esto no es posible, de modo que... Digamos... Nos tocan, ¿eh? Claro. La familia es la que toca. La familia es la que toca y esto es una gran desdicha, ¿no? Pero si pudiéramos elegir, quizás sería el primer punto de partida. Pero dado que eso no es posible, quizá elegir buenos amigos, intentar dar a lo que hacemos, el trabajo que hacemos cotidianamente, sea el que sea, ¿no? Dar un sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y esas son las cuestiones más importantes, ¿no? El tener una red de gente a nuestro alrededor, cuidar de la otra gente y cuidarnos de nosotros mismos socialmente, delectarnos también y pararnos un momento cada día a pensar en cómo estamos, pensar en el silencio que tenemos, en la música que escuchamos, en ese sabor del café que estamos tomando por las mañanas, en esas cuestiones que están presentes diariamente, que muy pocas veces tenemos el tiempo y la disciplina, quizás, si quieres, ¿no?, necesaria para poderlas parar. Bueno, me quedaría con dos canciones. Tres cosas en la vida: salud, dinero y amor, y esas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat, ¿no? Sí, la verdad es que, curiosamente, la salud y el dinero no tienen mucho que ver con la felicidad. Sabemos que la salud, a pesar de que es un mito, ¿no?, no tiene mucho que ver con el estado de salud de la gente. La gente con discapacidades, la gente con problemas, la gente con enfermedades a veces muy serias, no por eso limita la felicidad, de modo que es una de las grandes paradojas con la que nos enfrentamos, ¿no? Incluso la investigación, ¿no?, en pacientes con enfermedades graves, de modo que la salud no es un elemento estrictamente, una condición estrictamente importante para la felicidad. El dinero no lo es, a pesar de las campañas publicitarias, a pesar de los anuncios que van a estar precediendo y antecediendo esta charla, seguramente no nos va a dar mucha felicidad, pero sí el amor, ¿no? El dar amor y recibir amor probablemente es, dentro de esa tripleta, un elemento importante. Y desde luego cerrar las pequeñas cosas, ¿no? Sabemos que las pequeñas cosas son muy importantes, no tanto tener... Y esto es una cosa que es interesante el poderlo dejar más o menos claro, ¿no? No, lo importante de la felicidad no es, o para la felicidad no es tanto tener grandes momentos de dicha, ¿no? Casi orgiásticos, ¿no?, pero muy ocasionales, sino pequeñas cosas cotidianas con una cierta frecuencia, ¿no? De modo que yo creo que Serrat estaba en el buen camino. Pues con él nos quedamos, Carmelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.